Freddy, entiendo que han surgido nuevos antecedentes, nuevos casos que nos hablan, por ejemplo, de un barco nazi hundido con oro. Mira, ¿qué hay de cierto, mito o realidad de esta historia? Ocurre que hay muchos antecedentes que nos hablan de que los nazis hacían grandes depósitos de dinero en bancos que estuvieran fuera de Europa, y muchos de estos destinos eran Brasil, Argentina. De hecho, existió también un broker que hizo algunos depósitos de dinero entre medio de la Segunda Guerra Mundial para varios altos, digamos, nazis de altos puestos en la misma Europa. O sea, Rudolf Hess, varios de ellos movieron dinero en Sudamérica. De hecho, este barco que se encontró hace poco frente a Islandia, si no lo recuerdo mal, este barco tiene alrededor de 4 toneladas de oro. Estamos hablando que son 111 millones de euros. 4 toneladas de oro. Mira, y hay otra cosa que también... O sea, este es el hallazgo de un tesoro. Claro, y aparte que hay al respecto de eso un detalle sumamente importante: ¿de dónde salió todo ese oro? Hay un origen de ese oro que hay que buscar, ¿cierto? Hay que investigar, claro. Hay que investigar de dónde salió tal cantidad. Y de hecho, no es el único hallazgo que se ha realizado. Tomemos en cuenta también que en la Argentina se han encontrado verdaderos museos dentro de oficinas en lugares que no aparentaban tener nada que ver con el nazismo, objetos valiosísimos, piezas de plata, de oro, un montón de objetos que eran prácticamente venerados por gente dentro de estos edificios y de los que la misma población de Buenos Aires no tenía la menor idea. Lo mismo pasaba con nosotros acá en el mismo centro de Santiago. Existían, tal cual como dice la nota, verdaderos centros de información y que también generaban reportes hacia la Alemania nazi. Si te fijas, era tal esta red que tenía el nazismo a nivel mundial, que nosotros, sin haber hecho ningún tiro en la guerra, estábamos también involucrados en la Segunda Guerra Mundial. De manera no directa, pero sí fuimos parte de esta gran palanca que se movía entre el mundo de los aliados y el mundo de los nazis. Entonces, fuimos protagonistas sin quererlo. De hecho, si mal no recuerdo, también existe acá en Chile, y esto es un dato no menor, uno de los esoteristas nazis más grandes de la historia, que es nombrado en muchísimos libros. ¿Esoterista nazi? Sí, que es don Miguel Serrano. Él era una persona que es fundamental dentro de los libros de historia nazi. Imagínate, chileno. Que también él logró, a través de sus escritos y a través de la comunicación que él mantenía con toda esta, con todo este gobierno nazi, ¿cierto? Mantenía un culto a la simbología y a la ideología de los nazis en Sudamérica.